Dímelo. Sí, estamos en vivo. Vamos directo con los 5 principales monstruos, 3 estrellas de luz. Número 5. La número 5, la vaquerita. Claro que sí. Lauren. Esta vaquerita. Blim, blim, blim. Placa. ¿Cómo es el bailecito ese de Maru? Choca. Olviden eso. ¿Por qué es interesante y por qué la tengo número 5? Acabadita de salir, acaba de salir hace como 2 o 3 meses en el último patch de los últimos updates. Tiene un pasivo, dice, disminuye el medidor de ataque del enemigo por un 10% con cada ataque y debilita la defensa del enemigo por un turno con una probabilidad de 50%. Qué cosa linda, qué cosa mona. Buenísima para Necrópolis. Hasta mira, hasta para el TI te la puedes llevar. Oye, ella es como una mini juá, claro que sí, porque te está disminuyendo la barra un 10% por cada ataque. Y su primer ataque dice que tira 3 proyectiles. ¡Pum! Placa. ¿Entiendes? 3 proyectiles con cada proyectil teniendo un chance de 30% de disminuir la velocidad. O sea, tremendo. Y el segundo ataque ataca al enemigo 2 veces con una bala Sante y elimina un efecto dañino, perturba la recuperación del speed del enemigo por 2 turnos con probabilidad de 50%. Buena para Necrópolis. O sea, te pone el healing block, te pone defense break, te baja la barra, te quita beneficial effects, te baja la velocidad. 5 cosas. Claro que está en el 5. Claro que está en el 5. Número 4. Miochito, claro que sí. Haman está número 4. Lo acaban de cambiar, le acaban de añadir este pasivo, le acaban de hacer un buffer. Dice, recupera a todos los aliados por un 20% del match HP si logras un golpe crítico en cada turno. Antes era un 12%, le aumentaron 8%. Díganme que si Haman no vale la pena. Yo antes, en el 2015, yo lo que tenía que hacer era que usara Haman para dragones, usara Haman para Tío Bey. Y él me salvó muchas veces, por eso le digo que es mi osito, mi peluchito, mi peluche. Haman tiene un segundo ataque, dice, golpea al enemigo para infligir el daño. Este ataque infligirá más daño de acuerdo a tu más HP. Tanque, oye, olvídate de esto. Este es HP, daño crítico, HP. Todos los sustas posibles habidos y por haber de tasa crítica para que tenga 100% daño crítico y esté dándole vida a todo el mundo. Esa es la forma, ese es sueño. Ese es soñando, porque de verdad que está brutal si uno lo puede reunir así. Y el primer ataque que pues provoca por un turno y tiene un 50% de chance. Este monstruo es interesante y la gente se olvida, la gente ya ni lo usa. Pero son monstruos que uno le puede dar uso. La clave es ser creativo, es ser creativo. Número 3. El Garuda de Light. Tú lo diste de comer al principio del juego. Volaste. Este tipo que está aquí es buenísimo, es espectacular, es wonderful. ¿Por qué? Porque este Garudita que está aquí, tío, mira lo que dice, revive a un aliado muerto y recupera el HP de todos los aliados por un 20%. Y esto es sin contar cuando él esté full skill, porque él aumenta esto más. Si no hay aliados revividos con esta habilidad, este cooldown disminuye durante 2 turnos. Bárbaro. Como quieres, bueno. Y aquí viene. Es como un Konamilla, pero revive. El Konamilla limpia, él revive. Ya estamos. Dice, llena el medidor de ataque de un aliado objetivo y fortalece el poder de ataque por un turno. O sea, él te va a llenar la barra completa si tú tienes a alguien bien, bien lento. Por ejemplo, tienes un Papi Gold, un Moulon bien lento. O tienes quizás a un Luchen bien lento, pero vienes con Tion y dices, no. Vamos a aumentar el poder un 30%. ¡Rah! Volaste. ¿Entiendes? Si tú haces a tu Tion con una resistencia impresionante, va a ser espectacular. Violent Will, Violent Nemesis, Swift Will, Swift Nemesis, Speed HP HP, Speed HP Defense. Ah, ¿qué más da? Súbanlo, no lo des de comer al principio del juego. Y el primero, pues también te aturde y creo que puede subir a un 60, un 62%, 64% por ahí. Sube con full skill, o sea, no lo den de comer al principio del juego. No, Nacariles del Oriente, nada que ver, no. ¿Está bien? Número 2. Darion.
Sí, sí, claro que sí. Darion, el Vagamon de Light. Tiene un pasivo que dice, también lo cambiaron, lo aumentaron. Disminuye el daño infligido a tus aliados por un 20%. Este efecto no será adicional a otros efectos de reducción. Esto quiere decir que él, si tú tienes a él en tu party, a él le van a quitar menos 20%. O sea que es buenísimo. Si tú tienes un equipo bien squishy, o sea, bien de poca vida, poca defensa, él te va a servir mucho. Si tú lo haces full revenge o revenge, y quizás le puedes dar doble revenge chill o rage revenge, va a ser interesante porque él tiene un multiplicador bastante alto y él da bastante fuerte. Aquí dice, ataca al enemigo con una espada dos veces. Cada ataque tiene una probabilidad de 50% de disminuir el poder de ataque del objetivo por dos turnos. El ataque hará más daño de acuerdo a tu más HP, ¿ves? Y el primero dice, balancea una espada gigante para infligir daño y disminuir la defensa del objetivo durante dos turnos con un chance de 40% de ataque e infligirá más daño de acuerdo a tu más HP. Por eso tiene que hacer full revenge o doble revenge por lo menos, o rage revenge, para que él dé bastante fuerte. Puede ser reunir triple HP o HP. Daño crítico HP. Sería algo interesante, Darion. Es muy buen monstruo. Número 1. Inugami, el lobito, el perrito de Light. Mr. Vela, 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 Veladion. Aquí viene, dice, llena el medidor de ataque de tus aliados por un 30% y recupera su HP por 30%. ¡Ay, qué dulce, qué cosa mona! Oye, cómo los Veladion nos han ayudado tanto en el juego, en los dragones, en los gigantes, en Tío Wey, en las batallas de asalto, en las batallas de gremio. El segundo elimina todos los efectos benéficos de un objetivo, o sea... Y el primero te hace Defense Break por dos turnos. Más nada que decir, simple, sencillo, runéenlo, Violent, gente, no hay más nada. Violent con lo que ustedes quieran, Speed, HP, HP, y se acabó. Es el número uno indiscutible. No digan más nada, no peleen más nada. Estos fueron mis 5 monstruos principales de 3 estrellas de luz. Espero verlos pronto. Nos vemos.